en el principio de reciprocidad. Por eso, ante terceros, afirmamos que la resolución de los conflictos debe ser pacífica y negociada. Es la cooperación entre iguales nuestra forma de presentarnos a la comunidad internacional. Por eso reclamamos el proceso de descolonización y el derecho de autodeterminación en los territorios que así lo reclamen. Debemos también condenar el discurso falso que relaciona a las naciones sin Estado y colonias con la xenofobia, ultraderecha y racismo. Esta primera reunión es la prueba que pueblos de ambos continentes tenemos en común nuestra vocación democrática renovada ante problemas similares a tenor de la falta de respeto de los actores estatales hacia nuestras naciones. Hablamos de discriminaciones por nuestra etnia, cultura y lengua.